¿Qué pasó? No hay cámara. ¿Por qué no prendió la cámara? Explíquenme. Muy, pero muy buenas tardes. Porque la cámara está prendida. ¿Qué mierda? Ah, esto es hermoso, gente. Esto es hermoso. Acá estoy, estoy en vivo. Sé que me están escuchando, que estoy moviendo los brazos, pero la cámara no quiso encender. ¡Ahí estoy! ¡Sí! ¡Acá está! ¡Acá está Harry! Acá llegó Harry. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo dicen que le va? Estaba justo con unos amigos, compañeros de trabajo, amigos, charlando un rato. Por eso me tomé media horita de más, porque hace mucho que no nos veíamos y hablábamos. Así que, nada, people. Acá está el Harry del pueblo. ¿Quiénes andan por acá? ¿Quién ya está viéndome de vivo? Y voy a paren que voy a apagar esto. Listo. Para que no suenen las alertas insoportables del celular. Oh, yeah. Muchas gracias, Dorima. Así, Dorima. Te banco a morir. Muchas gracias por ese acto de la hostiación. Muchísimas gracias, Red Room. ¿Cómo andas, pa? Decile a la Germu que deje de postear esas cosas raras que come. ¿Qué son chips de zanahoria con esas cosas? Tené cuidado, boludo, que no se te haga vegana porque es un camino de ida y olvídate de comer carne. Así que, qué bueno, gente. Vamos a arrancar. Ayer dije día miércoles, día de NERS. No tengo ganas de jugar. Posta, no tengo ganas de hoy hacer Jurassic World Evolution. Así que voy a seguir en este intrépido viaje estelar. Anoche, mientras estaba jugando de manera offline, fuera del vivo. Hice el cambio de vuelta de parámetros en el viaje, con lo cual dije, se va todo a la puta. Yo vuelo de esta estrella a la siguiente estrella. Y dije, cambié. Ahí está, estaba acomodando, perdón en estas, estaba acomodando las ideas. Cambié el parámetro de vuelta de estrellas a utilizar y me quedé directamente, como dije más de una vez, con el sistema OVA, las estrellas tipo O, B y A, con lo cual se aumentó este segundo tramo de 19.000 años luz en 453 saltos, no, 458, porque la idea es hacer una vuelta a la galaxia y llegar a los 5.000 sistemas, que es parte del la temática, no la temática, la meta de este viaje. Más allá que vamos a dar la vuelta a la galaxia, quiero llegar a los 5.000 sistemas, porque obviamente hay toda una cuestión de por medio que implica quiero ganar muchos créditos cuando tenga que vender los datos. Ya actualmente tengo. Acá está el. Paren. Acá está el mouse. Tenemos esta bella cantidad de 1.900.000. 1 con 763.264 créditos. Y quiero hacerme más millonario. Así que bueno. Vamos a arrancar como todos los santos días. Nos metemos en el grupo que pertenezco, que es Comunidad Ala 23. Y vamos a cargar de vuelta la ruta. Lo interesante, mientras se carga el juego, anoche me encontré con algo muy bello. Acá de vuelta tenemos el programa que siempre utilizamos, ya saben, el ED de Discovery. Me encontré un sistema
una estrella tipo F. Las F también ténganlas en cuenta para los que hagan viajes exploratorios, que dado tiene unas chances de encontrarse con un planeta como este. Mundos parecidos. Bueno, ahora la traducción es mundos parecidos. En inglés es like a Earth, tipo tierra, o como tierra, como la tierra. Así que me encontré un bello sistema, un cuerpo, un nuevo cuerpo celeste, como un tipo tierra. Y tengo este que es un planeta candidato a ser terraformado. Así que tenemos un lindo sistema de 1,5 millones de crédito, así base como está escaneado. Así que vamos a tener un lindo sistema de unos 6 millones de crédito, más o menos, porque entre el tipo tierra que ya vale. No, este no es, es este de acá. A ver, estamos hablando más o menos. Primer descubrimiento, más el. Que estoy leyendo lo que dice acá la data, ¿eh? Primer descubrimiento, más valor asignado, más bueno. El primer escaneo que valen va a ser entre los 2 millones y casi los 3 millones y medio de crédito. Así que vamos a arrancar con este sistema que es escanear prácticamente el sistema número, el planeta número 4 de la estrella principal, porque este es un sistema binario, tenemos dos estrellas, y escanear el tipo Tierra. Lo que sí no recuerdo, que ahora voy a hacer un pequeño paseíto por eso, paren que cerramos de vuelta el EDD, listo. Arrancaremos a hacer las labores de escaneo. Bien, track y R, como estoy mirando la pantalla secundaria y setié que yo tengo que apretar un botón mágico y ¡pup!, se acomoda la visión al frente. Y ahora me alejo un poquitín, así estoy mejor. Vamos a hacer esto. Oh, fuck. Esto no era lo primero que quería hacer. Muy buenas tardes, mi amiga Yoru. ¿Cómo andás, chaboncita? Che, no sé si escuchaste o le acabo de comentar a Dorima que te diga a ti que dejes de postear y de comer esas cosas raras. Esos chips de zanahoria. Si vas a comer un chips, tiene que ser algo grasoso y rico. Y se llama papa frita. No te vengas a hacer acá la sana, boluda. Así que nada. ¿Cómo estuvo su día, Yoru? Y aparte, porque el capo de su marido ya me hizo el hermoso acto, como usted lo llama, el acto de la hostiación. Y arranqué y sentí un oh, yeah. Así que acá arrancamos. ¿Cómo viene este Elite? Uf. ¿Me hace posta que un chip de zanahoria es rico? ¿What? ¿Cómo que las papas no te gustan? Boluda, cambia la droga. La droga que estás consumiendo te hace mal, Yoru, posta. Te banco a morir, boluda, pero. La cosa más rica del universo, papas fritas. Sí, ya sé, me tenés en autojos. Pero bueno, vos viste que yo a veces también te. No, esta cuestión de. Este sería el. Que en el ambiente de Twitch se llama follow por follow. Que nos seguimos y nos vemos mutuamente. Es el ideal. Porque yo a ella también la tengo siempre como autohosteo. Pero a veces lo que hago es. Bueno, vamos a hacerlo más copado para darle más. Más vida en el. A su vivo la desalojo y la vuelvo a hostear para que le suena. Le suene en su vivo con sus alertas el hosteo mágico. Posta que no te gustan las papas, boluda. Posta que sos la primera persona que me. Que. Si me dice, che, no, las papas no me van. Mirá, vos me preguntás cómo venía el Elite. Viene bien porque. Oh, yeah.
Eso es lo que hay que hacer. Capa Yoru. Después a la noche te lo retribuyo con... Ah, no, ya anoche, ya, cierto que anoche ya pagué mi tercer mes de suscripción a tu canal. Bueno, a ver, ¿qué estaba haciendo? Sigo yo perdido por la galaxia, encontré este sistema que hay un planeta tipo Tierra, que ahora lo vamos a ir a ver más de cerca, y lo que estoy revisando es que no me acuerdo, porque como vos cerraste tu vivo, yo dejé de jugar. Mientras vos streameas, yo sabes que sigo jugando a esto. Yoru, se me cae así. Se me acaba de caer una ídola. Yo pensé que eras más copada, pero ya no. Listo. Lo que quería ver, ya lo hice. Lo que estoy haciendo ahora es ir al planeta número 4, que es este planeta, Yoru, porque me seguís diciendo tú estás en la papa y es como matarte. ¿Ves que dice, este mundo es candidato para ser terraformado? Bien, qué lindo bug me está tirando el juego. Y el Track IR está hermoso en la posición que hoy en la cual me senté. Así que ahora se viene la parte copada, que es, voy a prender el motor de distorsión para entrar en un subagujero de gusano. Porque este tipo de velocidad es casi como en doblar el espacio y entrar en un agujero de gusano. Lástima que estamos con restricciones, porque si no me sumo... con Dorima ir a comer unas papas fritas de tu vieja. Mientras te... Me cago en la risa mientras vos comes. No. A ver, acá el objetivo, Yoru, no es habitar el planeta. Yo lo que hago es esto de hacer exploración con esta nueva update que tuvo el juego, el nuevo DLC que es ahora el Odyssey. Yo lo que hago es escaneo sistemas, escaneo en cantidades los sistemas, o sea, por eso hago estos viajes largos. Y cuando vuelvo a la zona de la civilización, vendés los datos, con lo cual el conocimiento que tiene esta burbuja de sistemas por conocer o que se podrían llegar a colonizar se agranda. El juego este tiene una dinámica lenta pero constante, que el juego desde que lo sacaron hasta hoy en día tiene una línea de tiempo en la cual la burbuja de la civilización se fue expandiendo. O sea, aquellos jugadores que juegan el juego desde el comienzo te van a decir, mirá, y estos sistemas al comienzo... no estaban... Hola, amiga Mika. Gracias por el escaneador serial de sistemas. La burbuja se fue expandiendo. Imagínate que yo ahora me encuentro en este momento a 18.000... En realidad 19.000 años luz de la burbuja habitada. Con lo cual, de acá que llegue civilización, si este juego... siguiera funcionando de acá a 20 años, tal vez de acá a 20 años estos sistemas podrían llegar a ser habitados. El juego tiene una dinámica que se que con el tiempo se va expandiendo esa burbuja, pero se sigue expandiendo de a poco, ¿ok? Así que nada, esto a mí lo que me implica es que para el juego quede registrado el nombre mío de usuario, que es Harry Boa, y ganar plata, ¿ok? Ponele. Pero somos unos cuantos rusos infiltrados que vendemos información, porque la realidad es que adentro de este juego lo que hacemos exploración somos muchos y pocos a la vez, porque la comunidad no es muy grande. La realidad es que la comunidad de Elite Dangerous es una comunidad
vamos a decirlo, la pequeña en cantidad de jugadores, igualmente con la salida del Odyssey para PC, creció bastante. Creció bastante. Pero no es como, no sé, un LOL que tiene, ya debe tener, no sé, tiro un número por tirar, no conozco, si vos ya conocés el número, tirámelo. Digamos que, no sé, que a nivel global es un juego que tiene, no sé, 20 millones de jugadores registrados. Esto no sé, este juego no llega a esa cantidad. Según datos que estaba viendo en un foro de Facebook, en estos últimos meses, tal vez los meses con mayor cantidad de gente jugándolo al Elite Dangerous, estamos hablando de unas 10.000 personas, ¿ok? Conectadas. Pero nada, tranqui. Yo la otra vez explicaba o comentaba por qué me gustó tanto este juego, porque tiene todas estas cuestiones de... Vamos a llamarlo, voy a poner el término de pseudociencia, porque está basado muchas cosas en evidencias científicas reales, otras cosas son inventadas. Hacer esto me relaja muchísimo cuando vengo después de un día. Vas. Esa es una diferencia. Esto es lo que te iba a decir. O sea, sé que en Twitch, esta bella plataforma de la cual somos ya parte, tiene muchísima gente. Es más, si vos te pones a ver en este momento, mirás Twitch, los datos que te dicen de Elite Dangerous, no sé si llegaremos en este horario a, no sé, 100.000 personas. O 600.000 personas. No, 600.000. Sí, no sé, ponés que lleguemos a 700 personas. Por la otra vez lo estaba viendo, ahora ya se me fue el número de la cabeza. Bueno, acá tenemos un viajecito largo. Porque me tengo que mover hacia la segunda estrella, que se encuentra justamente a 12.457. El SL significa años subluz, ¿ok? Se mide las distancias en años subluz, que es en la velocidad que ahora la nave se está moviendo. A ver, me hiciste. Bueno, para que me esté abriendo el Chrome. No, yo soy de el Google Chrome. Opa, ¿qué te pasa, Twitch? Bueno, Star Citizen, en este momento Star Citizen, que es otro juego parecido. En este momento, Elite Dangerous tiene 368 espectadores contra League of Legends, que tiene 202.702 espectadores. Después me aparece el Star Citizen, que es otro juego de naves espaciales, que este es un juego también bastante polémico. Que tiene 1.713 personas viéndolo. Y después, no sé, ahora me parece que también que está muy de moda, que me lo descargué, el Sea of Stars, que tiene 9.466 personas. Pero nada, veo muchas cosas. O sea, de las cosas me aparecen recomendadas canales League of Legends. Hay un montón de gente en este momento streameándolo y haciéndolo en vivo. Pero sí, es una cuestión. Es un juego con una comunidad muy chica. Pero nada, yo me divierto y es lo que me gusta. Es un juego más que interesante. Igualmente tengo que a ver, sentarme un poco y arreglar, a ver si el viernes puedo volver a mis días de simulación aérea y arreglar. Que ahora ya sé cuál es el conflicto que tengo en la máquina. Que tengo un montón de cosas cargado en la única escena y eso hace que Twitch me bugue o me crashe los simuladores de vuelo. Así que nada, tengo que armar unas escenas nuevas para los otros juegos y ahí tal vez me deje volar un poco. Bueno, mientras
Viajo esto, no cargué las otras listas. Ahí se cargó una. Y ahora vamos con la más pesadita. Que ahora la carga tranca, pero cuando le haga importar ruta navegación, el juego se muere. O sea, la aplicación se me tilda un poco. Es más, vamos a hablar algo de estas cuestiones de comunidades. Hoy estaba leyendo y que era algo que me dio un poco a contar. De estas cuestiones de las toxicidades que tienen las comunidades de los juegos. Y voy a usar como un ejemplo. La tengo acá en el vivo, Yoru. Como ella juega LOL. Y soy parte de su comunidad porque estoy prácticamente casi todos los días, entro siempre o desde el comienzo o ya medio avanzado el vivo, pero estoy ahí escuchándola y viéndola. Su comunidad que ella tiene de seguidores, se puede decir que, y esto a mí me gusta un montón, se puede decir que es una comunidad sana, porque no hay mala onda, siempre con la mejor. Hablar con otra gente de su canal está todo, siempre todo bien, con buena onda, buena predisposición. Hay otros casos que hay una toxicidad muy grande, donde la gente es muy boluda. ¿Y por qué digo esto? Porque hoy, en este grupo de Facebook que del cual suelo participar, o últimamente ando así que opino, tiro cosas de Elite Dangerous, hoy resultaron o tiraron la pregunta de cuántas veces, y me voy a pasar por la velocidad, concha tu hermana. Tomá, te gané. ¿Cuántas veces se utilizó? Porque adentro de este juego, recuerden que este juego, yo en este momento estoy en un modo donde solamente los integrantes del clan nos podemos ver y el resto de lo que aparezca de nave son los famosos NPC, que es parte de la IA del juego, ¿ok? Después está el juego en mundo abierto, donde tenés jugadores de en serio con NPC. Bueno, la cuestión es que hay una pequeña comunidad que tiene su propia página, que son los Fuel Rats, que es un grupo de gente, de comandantes, vamos al término, pues. Yo adentro del juego también soy un comandante, que soy el comandante Harry Boa, que se dedican a dar servicios de asistencia a otros jugadores. Con lo cual preguntaban, che, ¿quién lo utilizó o quién tuvo que pedir en algún momento una ayuda a los Fuel Rats? Yo me acuerdo que en mi primer viaje, que fue un viaje cortito, que pero para mí que fue gigante, porque mi nave no saltaba mucho, y no sabía que tenía que hacer una selección de estrellas para recargar, porque la realidad de toda la lista de estrellas que aparecen, solamente las 7 primeras son las que se utilizan para recargar combustible estelar. Nada, me quedo sin combustible, no tenía opción alguna para moverme a una estrella cercana porque la cantidad de combustible que tenía era nada. Con lo cual, obviamente, me pasan la página, les escribo. Algo muy copado que tiene una página propia de internet. Obviamente, el lenguaje universal para muchas cosas termina siendo el inglés. Escribo en mi pobre inglés de ese momento. Igualmente, ahora sigue siendo pobre, tal vez un poquito más mejorado. Un poquito más mejor. Vamos a hacer bien la frase. La cuestión es que escribo en inglés diciendo, mira, me quedé sin combustible. Entre las primeras preguntas que te hacen es, ¿de qué región sos y qué idioma hablas? Me responden al toque y me dice, bueno, ¿querés seguir hablándome en inglés o en español? No, dije, bueno, si me da la opción en español, vayamos al nativo mío, hablemos en español. Bueno, la cuestión que esta gente me dicen, bueno, no te quedes, despreocupate, tenés que hacer estos pasos, o sea, apagué prácticamente la nave,
dejé casi toda la nave apagada para que no me consuma combustible hasta que llegara esta otra nave. Me dice, te piden un número de teléfono, un contacto, un email. Creo que había puesto yo mi celular. Me llega un mensaje diciendo, bueno, en tantos minutos este usuario se te va a llegar y te va a dar combustible. Lo cual a mí me pareció zarpadísimo. Que chabones que juegan un juego así den este servicio. No cobran, o en algún momento cobraban, pero ahora ya creo que quedó. Es gratuito, o tal vez que algún que otro comandante te termine, no sé, pidiéndote un pago por PayPal. Pero nada, la cuestión es esa, o sea, de lo que puede llegar a ser un juego, algo virtual, de la gente que decide, de, bueno, yo le voy a dar una mano, o sea, uno desde acá con este stream, yo más allá que estamos haciendo un viaje exploratorio, todo aquel que me haga siempre una pregunta o que esté comenzando, listo, le damos una mano, le cuento qué es lo que puedo hacer, no puedo hacer, cómo hacerlo. Pero nada, pero hay una comunidad bastante grande de jugadores en Elite Dangerous que casi copadamente son todos comandantes que están registrados en esta página y que si vos te decís, bueno, te pasó algo, te quedaste sin combustible, marcaste mal el sistema de estrellas a recargar, que es lo que estoy haciendo yo ahora en este momento. Estoy adentro del lineamiento de estrellas recargables, ¿ok? Entonces, nada. Pero si me llegase a pasar, es, che, mirá, estoy a X cantidad de años, luz, lamentable, me quedé sin combustible o enganché, porque supuestamente hay una pequeña proporción de estrellas que no recargan combustible. Adentro de las recargables. Yo hasta ahora y sigo tocando madera, no me pasó, porque verán que cargué con un hilito, con un hilo de combustible. Me la jugué y dije, bueno, salto al siguiente sistema para seguir la cosa. Yo, mientras veo que estoy recargando, no es un sistema totalmente escaneado, si no tenía 8 cuerpos. Listo. Bien. Entonces, bueno, ahora seguimos haciendo el escaneo de los sistemas, pero en esta condición. Vale, vamos a cerrar el tema. Bueno, este grupo de gente, así de la nada, que se agrupó y dijo, che, vamos a ayudar a otros jugadores, también sufren, que estas son las cosas buenísimas. Este grupo tiene un lema, o sea, ayudan a todo el mundo. Che, te quedaste sin combustible, te doy una ayuda. ¿Necesitas una reparación de casco? Listo, vamos y te damos reparación de casco. Pero ¿qué pasa? Todo esto siempre se hace en juego mundo abierto. Y nunca faltan, vamos a usar la frase y la expresión bien en español, siempre hay gilipollas que, si se cruzan a un Fuel Rat, le disparan. Con lo cual, acá surge, hay otro grupo de gente que cuando se entera que un Fuel Rats es atacado y matado, esta gente se encarga de ir a vengar. Porque adentro del grupo, adentro de las normas de convivencia que tienen los Fuel Rats, es no hay que salir a vengarse. O sea, salir a buscar al pirata que lo mató, no se lo sale a buscar. Listo, yo decía, bueno, listo, te rompieron la nave, uy, tenés que pagar, bueno, pagarás la multa, pero tienen hasta esos códigos adentro del juego de que, bueno, si te mató un pirata no salen a matarlos y por lo menos los miembros de Fuel Rats. Sí, está este otro grupo que se encarga, que cuando se enteran salen a buscar y ajustician a los comandantes que han sido atacados por estos piratas. Aparte, la realidad es esa, son chabones que, o sea, están con una nave que tal vez salta mucho, te dan ese servicio de manera gratuita y copadamente. ¡Ey, Pikachu! Muy buenas tardes. ¿Cómo dice que le va un Pikachu más?
¿Cómo está ese día ya por la zona más chingona de Centroamérica o Norteamérica? Por realidad están adentro ya de la placa norteamericana. ¿Cómo dice que le va chingón? ¿Cómo andas, Pikachu? Nada, estoy acá, sí, estoy hablando hace un rato un poco de los Fuel Rats. Me imagino que vos en algún momento habrás utilizado su servicio. Te habrás quedado sin combustible o te habrán dado reparación. Y hablando así copadamente de ese servicio que tienen, yo veía, me faltaba un símbolo. A ver este. Listo, perfecto. Y nada, hablar un poco de los Fuel Rats, que es una comunidad bastante grande de comandantes que dan servicio y apoyo hacia otros comandantes que si se quedan sin combustible o se les rompe la nave, ellos te ayudan. Deme un segundo, pues me faltó abrir mi listita de abreviaturas, que solamente compré un HD, porque de todas las abreviaturas que me armé hace unos meses atrás, para mis códigos adentro del EDD, sigo y me quedé utilizando la única que es el HD. ¿Posta? Pero, o sea, algo pasó en el medio. Llená, o sea, diste bien los datos. Porque lo que estoy hablando es justamente de eso, que hoy en esta comunidad de habla hispana de Elite Dangerous, que es el Facebook medio oficial de Unión Cosmos, que es otra gran comunidad, que es la comunidad más grande, tengo entendido, es así, la comunidad más grande de Elite Dangerous habla hispana. A alguien hoy se le ocurrió hacer esa pregunta y nada, se sabe y se hablaba de esta cuestión, que muchas veces los Fuel Rats son atacados. No sé, pongamos la fantasía que tal vez esa única vez que vos lo llamaste, ¿cómo se llama? Lo atacaron y nunca te llegó la nave y tal vez tuviste que hacer ese pequeño acto de la autodestrucción. Point, vamos. Y después lo otro que estuve haciendo, que también comenté Pikachu, yo ayer, de manera offline, estaba jugando solito. O cuando digo que estoy de manera offline es porque estoy jugando sin streamear. Modifiqué de vuelta la ruta y saqué las estrellas del tipo F y directamente marqué Nova, con lo cual obviamente de 420 y pico salté a 458 saltos. Porque bueno, no, la idea es quiero hacerlo con este sistema de estrellas porque son las estrellas que valen más. Los planetas. Bueno, esa es la otra lección, obviamente. A mí me pasó lo mismo. Yo, o sea, yo esa vez que me quedé sin combustible, que tuve que llamar a los Fuel Rats, era porque tenía más marcadas las estrellas. Entonces, bueno, nada. Después de eso aprendí en utilizar el espectro bien de estrellas recargables. Pero bueno, te respondí eso y sigo con el relato de esto de que nada, quería hacerlo con el OVA, porque obviamente sé que me genera muchísimos más saltos. No me interesa si me da 600 saltos, porque la idea es llegar a 5.000 sistemas y de esta manera voy a llegar a esa meta. Y aparte en estos sistemas casi todos los cuerpos celestiales que tiene cada estrella, cuerpo celeste, planeta, como queramos decirle, son más del tipo de mundos de alto contenido en metal. Y tengo mayor posibilidad de encontrar, perdón, planetas terraformables o mundo acuático tipo tierra. Igualmente en el sistema anterior con el cual arranqué el stream de hoy, había encontrado anoche un planeta tipo Tierra, el cual acabo de escanear.
Dos saltos saltará, porque el anterior yo ya. Falta uno. Ah, acá estás. Pero nada, me parece muy interesante este servicio de manera totalmente gratuita que es el Fuel Rats y la condición copada de gente que es, sin nada te da una mano. Igualmente la semana pasada acá en el canal Nicesaurio, que es otro miembro que sé que él es parte de la comunidad de Unión Cosmos. Álvaro se quedó sin combustible y copadamente le dijo, dame el nombre del sistema que le mandó su carrier. Álvaro después a la noche cuando entró al juego, o al rato que entró al juego, se estacionó en la nave y, o sea, fue hasta la nave, atracó y recargó el combustible que le hacía falta. Con lo cual, hasta ayer que vos estabas, me seguía preguntando, porque todavía no había comprado el colector de combustible, que es algo fundamental a la hora de viajar, incluido cuando se están haciendo misiones cortas o no sé, que te toca hacer un transporte de algo, o ir a matar a alguien, no sé, a una distancia que excede la capacidad de tu combustible en tu nave y que tengas que recargar. Mirá, yo te voy a decir, te voy a dar otro gran consejo. Las carrier son caras. Son caras. Y las tenés que mantener. Porque todo lo que vayas a comprar o vender, en realidad todo lo que vayas a comprar o todo servicio que vayas a dar, la carrier tiene un costo, tienen un valor, no sé, querés vender anacondas, te va a cobrar o te va a poner a decir, bueno, vos tenés que pagar tanto para vender este servicio. ¿Ok? Ahora, tu pregunta es, en un año, si te vas a hacer un viaje de un año, primero, ¿te tiene que gustar la exploración? Porque estar un año metido en el medio de la nada, haciendo todos los días lo mismo, te puede llegar a aburrir. Porque lo que tiene la exploración de este juego, no todo el mundo le gusta porque te dice, no, a ver, es aburrido, salto, escaneo, salto, escaneo. Que es prácticamente lo que estoy haciendo yo en estos vivos, más allá de todo lo que me pregunten. Y para que uno, un paréntesis, así un paréntesis, ahí está, paréntesis. ¿Qué dije? Tercer salto, tercera estrella, tipo A, que tenemos, no uno, sino creo que, si no veo mal la señal, son dos, duquesa, duquesa de mundo acuático. A ver. No, uno solo. Bien, uno solo y que encima es terraformable. Mejor aún todavía. Hablando de Roma, Álvaro se asoma. Muy buenas tardes, Alvarito. Estabas un ratito comentando tu percance del otro día que te quedaste sin combustible y que alguien muy copadamente, de acá de esta pequeña comunidad de Twitch, fue y te mandó la carrier hacia el sistema que estabas vos. Otra cuestión, Pikachu. La carrier, cada vez que la vas a mover de un lugar a otro, son 5 millones de créditos. Con lo cual también tenés que estar pensando que tenés que estar comercializando o encargarte vos mismo de estar todo el tiempo minando y llenando la carrier con tritio. ¿Ok? Pará, falta otra cosa más. Vos comprás una carrier, pero la carrier también se puede fulear con módulos mejores. Si la carrier solamente sale 5 billones, necesitas otros 200 y pico de millones de créditos para fulearla. Y la carrier todas las semanas tiene un costo. Todas las semanas te cobran un costo de, creo que eran 20 millones de créditos o algo así. Está buena tener una carrier. Yo ponele a esta altura, que tampoco es que soy un jugador de hace
3 años. No, juego hace 6 meses, aunque tenga hechas 1600 horas, porque la realidad es que tengo hecha 1600 horas contadas por Steam. Soy una bestia, sí. 1600 horas en 7 meses. Soy un enfermito bastante importante. Pero bueno, la pandemia ayudó. Y la depresión que tuve el año pasado con cuestión de la pandemia. Así que... pero nada, o sea... ¿Querés tenerlo así? Tenela. Pero... Sabelo y fíjate que vas a tener todo un costo de por medio que después lo tenés que mantener. Yo, mi idea es tener, o sí comprarme una carrier, por eso la idea de llegar a 5.000 sistemas de planetas, o sea, hacer 5.000, no planetas, planetas van a ser más de 5.000. Porque ya fíjense con... Qué feo. Qué feo esa pregunta, Álvaro. No, la realidad hoy no tenía ganas de streamear. Hoy, perdonen, pero no tenía ganas de streamear Jurassic World. Tal vez la semana que viene o, no sé, mañana me pinta que cambie el día. Pero no, no tenía posta, Álvaro, no tenía ganas de streamear Jurassic World. Estaba, miren, estaba encarando hacia el próximo salto y me estaba olvidando que tengo... Vamos a mostrar otra vez. Ahora sí, tengo que ver esa cuestión de poner entradas rápidas. A ver, estamos acá. Bueno, esta es la estrella principal y tengo el sexto planeta que es terraformable. No había otros más. What the fuck. A ver acá. No. Oh, cambio. Materiales no, materiales no. No, 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 no. Me va a abrir la otra. La otra solapa. La cantidad de solapas que tengo acá, ¿ven? Bueno. Ok. Ah, no. Mundo acuático terraformable. El anterior tenía dos, que los escaneamos los dos, ¿no? Escaneé los dos en el anterior. Pues a veces soy. Me olvido, escaneo uno. No. No, en el anterior. Qué pancho que fui. Ya está. Ven, esta es otra cosa que te puede pasar cuando haces exploración. Te olvidaste, seguís charlando. Y me clavé dos terraformables. Bueno, está bien, va a quedar para otro jugador que pase sobre este sistema y diga: ah, mirá, este boludo no escaneó los. Y eso que tengo la ayuda del EDD. En esto hay que estar más atento. Igualmente me pasa siempre. Sí, siempre. Y ahora Álvaro se palmeaba la espada. Qué fea esa pregunta. Qué fea. Me rompes el corazón, Peque. Sexto planeta. Vayamos ahí. Así que nada. Pero sí. Pero sí, volviendo al tema inicial de toda esta charla, la comunidad que tiene este juego, la verdad que a mí me gusta mucho porque hay mucha gente, o sea, mucha gente de manera desinteresada, ya sea, bueno, como hago yo, muchos acá en los vivos, le damos una mano a cualquier persona que está aprendiendo a jugarlo, o el servicio que dan los Fuel Rats. Lo que sí me gustaría, si fuese un poquito más bélico, de sumarme a esa otra comunidad de Bounty Hunters, vamos a decirlo así, cazarrecompensas, que se encargan de ir a matar y bajar. ¿Cómo se llama? Piratas. ¿Viste lo que te pasé al DS? Dame un segundo. Al DS sería Discord. Dame un... Give me one a second, please. Thank Como quieras... Cuando quieras te enseño. Te lo voy a decir así. Mirá borrego. Mirá pendejo. No me hagas el día que pase cerca por tu zona allá por Santa Fe.
te diga, pasame la dirección que te invito una cerveza, que en realidad va a ser la excusa para cagarte a patadas en el culo. No te vengas a hacer, ahora mírame, mirá la foto que te mandé, mirá conchudito, así te lo hace, mirá conchudito. Primero, los aplausos. Bien, tenés instalado el colector de combustible. Bien, aprendió. Te felicito, Álvaro. Ahora, después de todo este momento de puteada, pendejo hijo de puta, Dios santo, no me libro de ustedes, ¿eh? Ay. Pero nada, bien, buenísimo. Entendiste cómo poner el. Ahora me agarra el momento. Mira, me pongo en modo tóxica. El tutorial fue, ¿revisaste todos mis vivos que mostraba cómo se cambian e intercambian partes? ¿O me metiste así, me hiciste bien cornudo y te fuiste a otro canal en YouTube? A ver, contame. Dije, me pintó la tóxica. Voy a acelerar porque estamos a 1400 SL. Esto de estar sentado en mi pieza, ya está ahorita el viejardo me pinta y me empiezo a cagar de frío. Sí, me está agarrando fresqueta. Igualmente también me está dando ganas de hacer el acto de la meación. Toqué por tocar y encontré eso. Bueno, bien. Ya me olvidé dónde. Qué boludo. Bueno, es algo que tenés que. A medida que vayas cambiando de nave, lo vas a hacer con todas las naves y vas a gastar en módulos porque hay una regla dentro de Elite. Nave que compras, nave que no se vende. Le vas a dar un uso, te la vas a guardar porque es un tiempo invertido dentro del juego. Perdonen, pero no sé por qué mierda estoy. Siento como que recién terminé de comer un pedazo de bondiola de cerdo con puré. Bien, así, bien visual, dice el. Entre eso y un capuchino que me tomé, me reventó el estómago. Estoy ahí. Pero decía, Alvarito, esto lo vas a repetir constantemente, ¿ok? De el módulo. Lo que sí, lo fundamental, fundamental, y te lo digo ahora para que después me lo repreguntes, es en los módulos, los principales, módulos principales, tenés que cambiar el motor de distorsión. Esto es una regla. Más cerca de A, mejor es. Todo módulo tipo A es lo top. Es como que tengas tu Lamborghini Diablo. Tiro por tirar, ¿eh? Una marca de auto. Esa es una regla. Todo módulo del tipo A es un módulo copado. Todo lo que esté por debajo del. Vamos a decirlo. Todo lo que esté por debajo del D resta. Como diría el boludo de Canigia, hijo, es barat. Eso es barat. Lo tipo A es High Society, el resto es barat. Te tiro esta info para que vayas analizando cada vez que compres o juntes la plata necesaria para cambiar tu Sidewinder, que probablemente tu próxima nave, te lo digo porque va a ser así, y te recomiendo comprarte la Cobra Mark III, que es una muy buena nave. Y después de ahí, de una Cobra, no una Corva, una Cobra Mark III, ya podés saltar a, si quieres, a una SP Explorer, a una Diamondback Explorer, a naves un poco más copadas. También después el rol que termines cumpliendo. Pues todavía estamos en un rol indefinido, ¿no? Porque cuando apenas comenzás es prácticamente hacer mensajería. Y te tengo que hacer otra pregunta. ¿Cómo te fue con la misión de traje? ¿Agarraste alguna de esas que te dije de asistencia? Pero que con esas te tenés que cagar a tiro, así que te había dicho no te metas tanto con esas, sino con la de transporte. Digan, che, me traes el molde de fósil de tal planeta y haces esas misiones pequeñas pero que suman. O seguís con misiones también
con naves. Y mirá, la cobra por precio base creo que está a unos 3 millones de créditos. Una ASP. A ver, 3 millones es el precio base. Después a eso sumale la mitad del precio de la nave para fulearla. O sea, mejorar el motor de distorsión, los impulsores y el núcleo de energía. Esas son las tres cosas que tenés que cambiar de los principales al comienzo. Motor de distorsión, impulsores y núcleo de energía. Yo creo que lo principal es MDD, motor de distorsión, núcleo de energía y por último el impulsor. ¿Ok? Bueno, ya veo la otra estrella y está alejada. 10 cuerpos. Like it that. Bueno, tengo una estrella tipo A y la secundaria es una tipo G. Y se me estaba ocurriendo un chiste medio indebido. Y menos mal que no habían 5 estrellas del tipo 5G. Ahí está. Chiste mal igual, malísimo. No me baneen, no me saquen el follow, por favor. No me dejen solito. Bueno. Lo que sí estoy notando, acá ya tengo una diferencia. Vamos a ver la estrella secundaria. Igualmente, primer planeta así, el número uno, el que recién escaneé, terraformable. Eso, estoy viendo que hasta ahora no me tiró ninguno con exobiología. Vamos a ver qué magia tiene en estos. No era necesario repetir, sí, dije eso. Es que falta, no, me parece que Craven esta semana agarró laburo. Me faltan que estos chistes malos los haga Craven, que es el encargado de estas cosas. Así que nada. Lo que sí espero, quiero escanear en exobiología son esas plantas eléctricas. Que aparte son gigantes. El 1. Bien. Ahí está. Paren, paren. Ahora entiendo el esquema. Hay tres. Tengo el planeta. Vamos a hacerlo gráfico. Pues yo ya estoy viendo el. Esto es así. Tenemos la estrella con este planeta que le rodea. Y esto, supuestamente, estos tres planetas entran adentro de esta órbita, pero estos están mucho más alejados. Con lo cual. Este. Que en realidad. Ven, este dice 1A. Estos planetas están orbitando entre la estrella y esto. Pero están más cerca de esta estrella. Por eso dicen. Ven, este dice AB1. Pues están en el medio de los dos. Vamos a ver el gráfico planetario. Bien. Ahí te termino. Ven. Ok. Esta es la estrella principal, esta es la estrella secundaria. Y estos tres planetas están tienen una órbita por encima de las dos estrellas. Ok, listo, ya entendí. Esto está zarpado, ¿ven? Hay una estrella con tres planetas orbitando alrededor de las estrellas. Y estos tres planetas están orbitando a las dos estrellas en conjunto. Cada estrella tiene su propio planeta más. Una órbita general. Ahí estás. Ahí entendí el dibujo. ¡Ah, soy inteligente! Hasta ser pavada, Harry. A ver. Las otras me dicen, por ejemplo, localiza tres de algún material y llévalo a tal. Y ni idea de dónde encontrar esos materiales.
Por las dudas no las agarro. Ok. Ahí, Álvaro. Tenés que hacer un segundo paso fundamental. Que esto creo que lo dije, pero todavía no sé si estabas adentro de los vivos. Hay una página que es el Santo Grial adentro de Elite que se llama Inara. Ok. Dame un segundo que te voy a mandar el link de la página. Vamos a hacer. Dicen que esto sería spam. Ponele. Álvaro, y para el resto de los que estén jugando o aprendiendo a jugar Elite Dangerous, hagan lo siguiente. Vos, Alvarito, deberías de linkear tu cuenta, porque se linkea muy fácilmente. Desde Steam, entras a la página, linkeás que vos si estás jugando de Steam, linkeás con la cuenta de Steam. Esta página va a tomar todos los datos, o sea, vos tenés que. Hay una cuestión de configuración que es una boludez, que es muy fácil, que tenés que linkearlas y hacer que la información de página a página sea absorbida, así chupada, porque lo que hace es Inara linkea con el juego y toda la información que vos tenés adentro del juego la ves reflejada en esta dentro de esta página. Entonces, cuando vos te dicen que esto, tráeme, ponele 3 unidades de carne, hay un lugar en la página específico de la parte del comercio en la cual vos decís, estoy buscando carne sintética. Te va a abrir varias solapas. La primera solapa es en el lugar donde mejor se venden. Vos tenés que ir al lugar donde las tenés que ir a comprar. Y te va a tirar una lista de sistemas. ¿Ok? En esa lista de sistemas, vas a ver. Para un segundo. Yo estoy hablando. Pongo pausa acá. Porque soy un chambón. Cuando quiero ser chambón, soy chambón. Te lo puedo mostrar de. Porque yo tengo hecho un paso extra en el EDD que tengo linkeado Inara. Trip, trip, trip. ¿Ves acá que dice Inara? Bueno. Esta es la página. Paren que voy a agrandar un poco. Así lo ven, los ves mejor. Álvaro, espero lo estés viendo. Venís a esta parte de acá. De comercio, ok. Yo vengo acá, me pone acá por default el sistema tierra. Pues acá tenés todo: comercio. Nosotros tenemos que venir acá. En realidad, eso es mercancías. ¿Ves? Y acá tenés toda la lista de todas las cosas que se venden adentro del juego. Vamos a pasarlo un poco más despacio. Tenemos desde químicos, los tratamientos agronómicos, los explosivos, los pesticidas, el tritio, el agua, bienes de consumo, la ropa, electrodomésticos, drogas ilegales, aparecen cerveza, licor de caña, narcóticos, tabaco y vino, los alimentos, materiales. Entonces vos ponele, querés, vamos con frutas y verduras. Listo, yo puse. Necesito buscar la mercancía que es frutas y verduras. ¿Cerca de qué sistema? Obviamente voy a poner Mike, que es el sistema de referencia para mí, que es donde la comunidad tiene dominancia en el sistema. Le doy buscar. ¿Por qué mierda no? Esto tendría que estar abierto. Bien. No me aparece el usuario. Joya. No lo voy a hacer esto en vivo. Así que. Pero nada. Venimos de vuelta acá. Equipamiento este. Ingenieros, planos, bienes, comercio. Venís acá en mercancía. Buscás. Va a tener que estar linkeado.
Entonces te va a tirar una lista. Ponele. A ver si me abre esto. Bien. Donde vos tenés mejores ventas, ventas, demandas, mejores compras, compras. Siempre revisa este, Álvaro. El de mejores compras. Porque acá vas a encontrar los precios más baratos. Si no, venís a compras. Vos pones siempre. Vos cuando acá, fíjate que yo escribí, pongo si quiero poner sol. Bueno, acá no lo está, no me lo está haciendo, pero en la página funciona de manera automática y vos ya estás tipeando el nombre del sistema y ya tiene una condición predictiva de los sistemas, entonces te empieza a achicar la búsqueda. Entonces de repente te pone la listita, cliqueas el sistema que vos te interesa y lo tenés ahí, ¿ok? Pero metete en esta página de Inara que es fundamental porque acá vas a encontrar todos los datos que necesitas, ¿ok? Nada, vuelvo acá, tenemos esto, seguimos con el panel de exploración. Y le clavé algo que no tenía que ponerle. Que encima hay que esperar a que haga la lectura. Bueno, mientras me lee eso, vuelvo a acelerar. Así que nada, Álvaro, cuando tenés misiones así, che, tráeme tal producto, necesitas comprar tal producto. Lo buscaba de esa manera. Yo inicialmente me acuerdo que una vez me volví changos buscando en todos los sistemas hasta que encontré el producto que me pedían, porque no sabía que existía Inara. Hasta que me dijeron, pero chaval, eres un gilipollas, tienes esta página. Y ahí fue que aprendí que existía Inara y nada, busca las cosas desde Inara. Porque es así, este juego, si uno lo aprende a jugar a los porrazos, te quedas en algún momento sin combustible, te quedas, o sea, no encontrás el producto y toda la pelota. Pero nada, es así, Alvarito. Yo, hay algo que no hice. Estoy streameando y no estoy ocupando mi lugar. ¿Terminaste de leer? Oh, dale la puta madre. Que encima por mirar la otra pantalla, casi más me vuelvo a pasar del planeta en cuestión. Y se viene un nuevo sistema más escaneado para decir que Harry Boa lo descubrió y lo escaneó. Álvaro, ¿te sirvió la ayuda? Te hablé muy todo muy rápido, te expliqué todo. O más decir, no entendí. Empezá desde cero. Uno por aquí, otro por allá. Y este último se viene por acá. ¿Qué programa choto, no? Me dejan. Perfecto. Bueno, pero con esa página, Álvaro Posta, vas a solucionar. Ok. Vas a solucionar todas esas situaciones de. Che, ¿en dónde encuentro algo? Porque además te va a pasar que de repente te compres una nave y quieras un módulo, que el módulo en la estación en donde estás no existe y los tengo que buscar. Igualmente, otra recomendación para que sepas. Bien, ahí terminaste de. Ah, puta madre, dale. Deja de leer.
Ah, y encima están en la loma del orto a la vuelta. El AB2, 1600. Perfecto. Vamos a meterle full. Full trata. Después de media hora pude cambiar el término del Inara porque copié y pegué el link de la página en donde tendría que ir el HB. Ouch. Me gira muy rápido el mouse. Se me mueve muy rápido el mouse. ¿Y ustedes cómo estuvo su día? ¿Qué hicieron en el día de hoy? ¿Quiénes los que están disfrutando, no sé, del... Ah, yo pensé que ya me estaba yendo la mierda. Quiero apagar el EDD. ¿Cómo estuvo su día miércoles? Yo hoy me acordé que mañana a la mañana tengo que llevar el auto a hacer la BTV. Con lo cual tenía paja de ir hasta el mecánico, así que mañana tengo que levantar bien temprano para pasar primero por el mecánico. Es, me cambias la lamparita porque tengo una lamparita quemada hace meses y dije, me chupo un huevo. Pues no sé por qué el auto. La concha, tu hermana. Desde que. O sea, compré el auto. Ahí la lámpara del lado derecho. Se quema. Se me quema la de posición, la normal. Las altas funcionan, pero no se queman las de coso. Posta, pero ¿por qué? A ver, ¿por qué hacemos esas cuestiones de decir, che, salgo a hacer una compra sin... y ahora me siento culpable por no haber hecho ejercicio. Así que te meté. Así que tengo que ir en un rato. Pero la pregunta es, ¿entrenás todos los santos días, Álvaro? Yo estaba hablando con una amiga hoy de eso, que necesito volver a agarrar la bici porque los kilitos que bajé, la pandemia ayudó y una pequeña hernia. Me cago. Y no puedo andar en bicicleta. Con lo cual es algo que he disfrutado porque me iba al trabajo 3 veces por semana, algo muy hermoso, salir pedaleando, hacer unos 30 y sí, unos 35 kilómetros diarios. Y que los fines de semana o los domingos me salía a dar vueltas recreativas de también 40, 50 kilómetros. Lo más lejos que llegué fue irme desde la casa, la puerta de la casa de un amigo con un amigo hasta el puerto de Fruto en Tigre. Que esa es una vueltita de ida y vuelta 60 kilómetros. Que salimos re temprano y nada. Creo que ese día llegué a mi casa como a las 3 de la tarde. Porque salí con el auto, me fui hasta la casa de él, obviamente bicicleta cargada en el baúl. Y volvimos. Después de pedalear 60 kilómetros, terminamos en un. ¿Qué fue? En un De Niro. Y no, me clavé alta hamburguesa. Pero con una gaseosa sin azúcar. No, el hambre que te. Y lo peor de todo es que me comí esa hamburguesa y cuando llegué a casa a la hora estaba de vuelta y ahí revisando, abriendo, no sé si me clavé, me había clavado una fruta o pizza que había sobrado de la noche anterior. Estaba con una lija.
terrible. Pero extraño esas salidas de ejercicios rutinarias. Igualmente en invierno es como me da un poco más de paja de ir con la bicicleta porque el fresquito de las 8 de la mañana te la regalo. Y soy extremadamente friolento. Bueno, gente, denme 5 minutos que me voy a hacer un pichín porque ya no aguanto más. Me estoy pillando mal. Sí, voy a dejar. Ah, mira, acá al lado. Al lado estaba la estrella en cuestión que hay que saltar. Que cargue, que haga el salto. Y me voy a hacer un pichín, no me extraña. No troleen mucho en el chat. O sí, que cuando vuelva lo leo. Ahí vengo, no me extrañen. Hola. Bueno, acá estoy. Ah, necesitaba disparen porque encima vamos a aprovechar la excusa. Ya me prendo la estufa. Tengo un miedo de la luz cuando me llegue. Pero bueno, el problema de tener la estufa eléctrica. Uf. Entre el frío que está haciendo acá en
Ajá, míralo, míralo al niño. El niño Álvaro ahí es muy botón. Acaba de entrar a jugar Elite Dangerous. Bien. Me tiró. Ah, no, no había hecho esto. Bueno, no importa. Vamos a hacerlo ahora. Lo interesante de estos sistemas, gente, es esto: que todos los tipos de planetas que se escanean son mundos en alto contenido en metal. No, te voy a decir algo: no es rosa, es rojo. Mis auriculares están en rojo. No, no haga troleo, no. Y aparte, si usase rosa tampoco. Ah, ay, míralo al troll. Ah, usa rosa. ¿Qué pasó? Usted que es una generación más joven, mente más open mind, se pone en modo retrógrado, ¿eh? ¿Te vas a poner el mataputo? Porque si usás el rosa, que el rosa, ah, no, el rosa de chicas, ah, el rosa, no. Boludo ese no, Álvaro. Bien, planetas 4 y 5 terraformables. I like. Y estoy viendo, pero si toca un mundo helado, en esta clase de sistemas, los mundos helados siempre vienen con anillos. Vamos a ver qué onda eso. ¿Ven? Un cuerpo alado. Bien. De locales, planetas 4 y 5 que se giran entre ellos. Cuatro, cinco y seis. Pará. Entré porque para entrar en ala 23 me pidieron mi nombre. Jaja, todo el setup es rosa yo. Cuando salgo voy de rosita. Perfecto. Así me gusta. Gustos son gustos. No me acuerdo, porque yo sé que se llenaba en algún momento un formulario que es igualmente eso lo de. El nombre, si te piden nombre, apellido, no te hagas problema que eso lo sabe únicamente Oxen. Es el único administrador que tiene toda esa data. No, a ver. Vos ya estás adentro del Discord, Álvaro. Vos ya estás adentro del Discord. Lo que vos tenés que hacer, fíjate en las solapas de este lado, de acá, de la derecha. Fíjate en información que hay tres reacciones que una está relacionada. Una dice War Thunder, la otra es de Elite Dangerous y la otra es de Extra Radio. Si querés, le das las reacciones a las tres y automáticamente hay un bot que te habilita todos los chats. Ahí está el chat exclusivo de Elite Dangerous y me vas a ver a mí más abajo. En el chat de stream, ¿ok? Si querés venite para acá, no hay drama y te conocemos la voz. Hola, Harry. Hola, Brujis. Estuve hablando yo con. Supongo que es con el chico que estás hablando ahora. Me tienes que Álvaro. decir nombre del juego. ¿Cómo se llama en el juego? Ya tienen los permisos de soldado. Bueno, de lo que sería soldado. Del élite, ya se los di. Ah, perfecto. Lo que sí que tiene que pedir es membresía en la comunidad. Ah, o sea, vos decís adentro del juego. Dentro del juego, Listo. para pertenecer a Al juego, ok. al juego, es lo que le falta. Los permisos lo tiene. Dile que dé las reacciones para poder ver los chats, pero el permiso de soldado ya lo tiene. Ya puede entrar en sala si quiere. Perfecto. Igualmente te está escuchando, bruja, así que bueno, acá la tenemos. Vamos a hacer una presentación. Yo le digo siempre cariñosamente desde hace ya cuánto, 2 años, ¿no? Le digo siempre la bruja. Más o Es menos. Magalba, es.
una de las administradoras del clan, de Coso, de la comunidad de la 23, y Joya, como está viendo, ingresó para comunicar esto a Alvarito. Así que nada, lo que tenés que hacer ahora, que yo te muestro desde acá mismo, viste, cuando vas a entrar a conectarte, yo no voy a salir porque si no tengo que rehacer las listas. Vas a partidas cerradas y ahí buscas Oxen Geek, y pedís esa es la membresía que estaba diciendo acá Magalba, que es para entrar al grupo privado del juego, ¿ok? Es eso nada más. Yo no voy a salir porque si no vuelvo todo para atrás y desarmo de vuelta la lista. Así que nada, buenísimo, Brujis, que tires, que vengas y expliques por qué, nada, es la tarea de los administradores. Al chabón reforro. No, mentira. Tipo malo. Qué tipo jodido que es Harry, ¿eh? Yo le sigo dando a salir cuando no tengo que salir. Pero nada, es parte de... Son estas pequeñas huevadas. Igualmente, bruja, pregunta que te tengo acá. Pues yo me acuerdo cuando yo ingresé, ¿no? Hace Dame un 4 años. segundo, espera, Ok. dame un segundo, porque le voy a cambiar el nombre a Álvaro Ah, por el del comandante. para que sea el mismo que en el juego. A ver dónde lo tengo. Antes de que se me olvide, porque si no ya sabes que Sí, se cómo viene es la tirón de cosa. oreja. Ajá. Vamos a cambiar a No, no, no puedo decir poderes. que el dictador se enoja, ¿no? El dictraoxen. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Todo bien. Te tengo que hacer esta pregunta. Vaya que está, tengo acá un administrador de la comunidad, de estas cuestiones de seguridad. Yo no me acuerdo. Yo cuando hice mi entrada en su momento, que fue hace como 4 años atrás, ¿no? Ya en el clan, creo. En ese momento se llenaba una planilla que solamente Oxen veía los verdaderos nombres y apellidos, que en esa época existía el WhatsApp, o nos pedía el número de WhatsApp para un... Sí, Eso cierto. sigue Eso ha siendo... desaparecido. Todo eso desapareció. Sí. Perfecto. Bien ahí. Y después te iba a decir otra pregunta y se me fue. Te iba a hacer con una maldad de por medio. Ah, no, no iba a ser una maldad. Que iba a estas cuestiones relacionadas a cuestiones de seguridad y de... El cruzarse entre gente, ¿cuáles fueron tus experiencias? Ya que te tengo acá, vamos a sacarle jugo a esta charla. ¿Cuáles fueron tus experiencias negativas adentro de la comunidad y cuáles son las más positivas que tenés adentro de la comunidad, obviamente jugando con todos estos enfermitos que jugás casi todos los santos días, que yo me incluyo dentro de los enfermitos? Siendo chica gamer. Lo dije. Harry, lo estoy escribiendo a Álvaro y te lo juro que te estoy ignorando. ¿Qué? Listo, escribile a Álvaro cuando termines. Vas a responder Es esa que le pregunta. estoy escribiendo, te estoy escuchando y no estoy Aquí ni allá. ni aquí ni allá. Entonces déjame terminar con su ingreso y después Termine. te Perfecto. contesto a lo que me has preguntado. Igualmente te. Vale, vamos a ver. Enfermedad de... Que de todas formas yo estoy haciendo tu trabajo, que lo sepas, ¿no? Ok, eso, pero yo tengo... Uy, hay cosas, Magalba, que me parece que necesito que me las expliquen cómo hacerlas, porque nunca las hice. Pues cierto que soy coordinador de sección de War Thunder, de Elite. Bueno, a ver, Álvaro, cuando entras al juego que vas a entrar, vos tenés... Ya está.
entrar en mundo abierto, la opción del medio que es mundo cerrado, pero con otros jugadores, vos tenés que entrar a esa opción y buscar Oxen Geek. Ahí, hay una, ponés la lista y te va a aparecer Oxen Geek. Ahí tenés que pedir que te den la membresía, o sea, pedís de entrar y automáticamente te aceptan el grupo. En la parte de jugadores de mundo cerrado. ¿Me vas? La puta madre, Álvaro. Mira, te odio, Álvaro. Voy a hacer De esto. todas formas, si quiere entrar contigo aquí, tiene que darle a la opción de extra radio. Si no, solo ve lo Ok. de las alas de Eli. Ok, perfecto. Escuchaste, Alvarito. En donde están las reacciones que vos le diste a la de Elite, dale a la de Extra Radio por si querés entrar acá en el canal de voz. Ahora, mira esto, Álvaro. Yo le voy a dar continuar. Tenemos juego abierto, sesión de grupo privado, juego en solitario. Esto no vale. Venís acá. Acá te van a aparecer opciones. Tenés que. Obviamente, yo ya lo tengo armado. Buscás. Te tiene que aparecer el buscador. O se hacía desde acá afuera. No, venís acá social, perdón. Venís acá social. Venís a grupos. En grupos. Buscás el comandante o el nombre del grupo. Y acá buscás Oxen Geek. ¿Ok? Y estos son. Bueno, ah, míralo. Crucito está jugando. Porque aparte yo de esta manera uno ve el nombre de todos los usuarios. Y bueno, acá hay alguien que está conectado. Ok. Así que te venís en social. Acá escribís el nombre del grupo. Le da a buscar. Te va a aparecer. ¿Ves? Oxen Geek. Es con doble E, Álvaro. Perfecto. Perdón, yo recalculé y ahora estoy mostrando. Acá encima te tengo a vos, Mika, que me dice que tengo que mirar un mensaje a ver qué me mandaron. Mate. Como estás escuchando mi bella voz, estimado amigo, me encantaría. A mí también. Igualmente creo que esto paren porque son todos los quilombos, ¿eh? Que tengo un mensaje acá, de allá, de esto, de esto, de todo. Mateo, amigo, después hablamos y tal vez tenemos que tirar una videoconference y charlar por ahí un buen rato. Así que nada. Si hiciste esto, viniste a social. ¿Cuál es el nombre de Magalba de Álvaro como coso? Eso ya lo tiene, ya se le ha cambiado, ya le he dado la bienvenida en el élite. Ah. Ya tiene todo hecho. Solo le falta pedir lo de Sí, la la membresía membresía. dentro del. Ah, acá Álvaro. No, pues estoy revisando, pero como sé que el bot del juego lo acepta automáticamente. Todavía no impactó acá en el juego. Pero bueno. Álvaro, prácticamente era eso. Entrabas en social, repetimos, venís a grupos, pones acá. Oxen Geek. Cuando le das a buscar, ves, aparece, está Oxen, el grupo de Oxen. Bien, ahora ya entró, ya sumamos un miembro más. ¿Quién es? 2 de Kun.
Acá está, acá Álvaro. Perfecto, listo. Álvaro oficialmente está dentro de la comunidad. Bienvenido, comandante, a esta loca familia. Y te voy a poner Welcome to the Galaxy. ¿Cómo era que he hecho? Acá. Acá, Álvaro. Bueno, ya para el resto de la gente que está viendo toda esta situación, acabamos de sumar un nuevo miembro a esta bella familia. Yo vuelvo a entrar al juego, termino de escanear, voy a tener que volver a recargar el mapa, la reputísima madre. Porque cada vez que cierro y abro el juego, todo lo que tenía hecho se va al infierno. Bueno, mientras carga eso, yo tengo al frente el planeta que quería ir a... El primero que había que ir a escanear. Totalmente, amiga Mika. Es más, tengo que contarles eso. ¿Se acuerdan? Bueno, yo estaba haciendo el curso no por Open English, English, Open English, vamos a hablar bien, sino por Wall Street English, a la cual me había hinchado la bola, pandemia, toda la plota. Había abandonado el curso, estaba pidiendo un reintegro. Cláusula de estos cursos que no, tenés que avisar con tiempo y bla, 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 bla. Seguí pagando el curso porque nunca me hicieron el reintegro que yo pedía, sino que ellos me decían, no, vos tenés que terminar de pagar el curso porque es una irresponsabilidad tuya. Aunque en ese momento la guita me hubiera servido para hacer otras cosas. Pero nada. Hoy terminé arreglando que bueno, el curso lo voy a retomar de manera virtual porque obviamente la empresa esta no va a hacer nada presencial de acá, dicen por lo menos 2 años, pero sí que abrieron más las chances de cruzarse con gente más nativa, los coach, los teachers. Cuando uno tiene que rendir esos mini exámenes que son los encounter, va a ser con gente nativa, o sea, gente de Estados Unidos o Canadá o ingleses, y que la idea es ahora te cruzan con estudiantes de otros países para, bueno, seguir practicando, escuchar otros acentos. Así que nada, retomaré mis lessons in English en un coming soon time. Así te gusta mi English, Mika. Hablemos para la mierda. Bueno, brujita, ya terminaste de escribir. A ver, sí, yo ya le he Ah. explicado todo. Creo que ya tiene todo hecho, ya tiene todos los permisos y ahora cuando él quiera entrar a hablar contigo ya puede entrar en esta sala. Perfecto. Lo Ahora. estoy revisando, todo perfecto. Le hemos dado la bienvenida, no sé si la ha leído y nada Sí, más. yo puse también mi bienvenida especial, así que... Que estoy esperando que a ver si venga papi y me rete que haya escrito en mayúscula. Porque decidí romper una regla en el chat de la comunidad que es escribir todo en mayúscula. Pero que A nada, ver, que yo venga, que venga mi papi. en esa pelea no me voy a meter entre tú y tu padre. A mí, en esa sí que yo no entro. No, 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 no. Por favor, no bruje, pues yo no quiero que vos termines con daños colaterales por una pelea con padre. Bueno, yo me... No, no, no se va a retirar. Me quiero que me responda esa Sí, pregunta. Harry, mañana tengo que dar la segunda dosis de la vacuna y tengo que madrugar mucho. Bueno. Esta Entro charla queda mañana y me pendiente, la amiga. vuelves a hacer, ¿vale? Esta charla queda pendiente, amiga. Sépalo, Efectivamente, mañana entro y me vuelves a hacer la pregunta, que no la he Perfecto. escuchado. Sí. ¿Perfecto? Bueno, Perfecto. buenas noches a todos, chao, chao. Buenas noches, brujita, que descanses. Gracias, igualmente. De nada, amiga.
Ah, encima entra el niño nuevo y ahora ya se pone el maloso. Es. Sí. O sea, me vas a cruzar cuando vuelva a la burbuja. Que estamos lejos, porque la realidad es este viaje va a llevar unos mesecitos, ¿eh? Ya vamos por el. O sea, si viene todo bien como vengo con este promedio de hacer 19.000 años luz en un mes, y es un viaje de 4 meses. ¿Ok? Así que Álvaro, vas a tener que esperar a cruzarme. Es la idea. Mika, ¿sabes? A ver, Mika, ¿me conoces hace cuántos años? ¿Cuántos años? ¿Saños? Me conocen ustedes, des, que cuando quiero hacer reír a la gente lo logro con facilidad. Igualmente, escúchame, porque el de al lado es otro viejito que tiene la misma edad que yo. Tené la chata cerca, porque si se caga mucho de la risa, se te va a hacer pis encima. Y vas a tener que salir, si no, a comprar pañales, ¿ok? Porque ya a partir de los 40, 41, como anda sinforosa que tenés ahí al lado, le tenés que poner pañalcito. Es más, Mika, tengo un pequeño problema. Después te juro, boluda, que si no leo el nombre, daba por sentado lo que me estabas escribiendo, no era vos, sino era Álvaro. Porque Álvaro y vos tienen el mismo color. En el chat del OBS, el mismo color de letra. La puta madre. Los dos con colorcito violeta. Así que nada. No, a ver. No voy a hablar bien. Voy cuanto más. Obligame, boluda. Dale, vení, obligame. Así que nada. Pero posta. Tené cuidado porque si el viejo se ríe mucho, se te pilla. Y no vayamos por algo más escatológico que se cague tanto la risa que literalmente se cague. Le haga así. Se salió. Ay, algo se salió, te diga. A ver, yo voy a contar. Mira, Mica, me das el pie para contar cosas de años pasados. Esto es algo loco, raro. Yo hace unos años atrás, literalmente era un paso y un pedo. ¿Ok? Me vivía cagando todo el día. Con lo cual tenía una fama en nuestras salidas de campo. Porque cuando salimos al campo, tenemos nuestro momento de siesta. Imagínense que uno va a Patagonia con temperaturas elevadas, y cuando paramos a almorzar entre la 1 y las 3 y media de la tarde, te voy a matar, Álvaro. Bueno, hacemos una siesta, con lo cual los pocos lugares de sombra que hay, estamos todos así, amuchonados. Una vez, obviamente, estas fueron de las. No me acuerdo si fue la primera campaña o la segunda campaña en Buitrera. No, la cuestión es que me he hecho a dormir y en un momento, o sea, hay que tirarse un pedo con ganas que te despierte. ¿Ok? A mí me ha pasado eso. Me tiraba pedos y me despertaba yo de mis propios pedos. Con lo cual siento a alguien, a uno de los doctores, diciendo: la puta que no parió este gordo hijo de puta que no para de cagar. Porque la cuestión era, la situación era que yo estaba en esta posición, mi culo apuntaba directamente a su cabeza, estaba 1 metro más abajo y no paraba de tirarme pedos. Mi pobre hombre se fue, uy, ahí que dije, nada importa. Se levantó y se fue a prospectar y a buscar mamíferos. Cuando me ve aparecer, a los gritos: gordo hijo de puta, no pude dormir. Esta situación de ser diabético, no sé por qué mierda las pastillas regularon eso y dejé de ser tan pedorro. Pero nada, le he hecho la vida imposible a muchas personas durmiendo la siesta en el campo porque era una condición
una trompeta natural que sonaba todo el tiempo. Y sí, y el otro día lo admití, sí, me cagué encima, no arriba. No sé, o sea, creo que me salvé, pero tenía el boleto. Si fuese otra situación, creo que tenía el boleto directo de vuelta. O sea, me mandaban de regreso a Capital. No, quedó, o sea, aparte. Como diría Shrek, mejor afuera que adentro, así que nada. Estos últimos años con ser un tener la diabetes no posta, o sea, todo eso se modificó en las campañas queda como un re... Che, ¿se acuerdan cuando me cagaba? O sea, quedó así como algo medio anecdótico porque si era, ah, mira, el gordito se cagó otra vez. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Como diría Forrest Gump, shit happens. Peores, como comenté la otra vez que comenté en vivo, no sé si vos estabas ese día, a mí cada las veces que me cagué, o sea, literalmente en la puerta de casa, golpeando porque o me... No, si las dos veces me dejaron las puestas las llaves, o sea, las con... Una mi vieja en la terraza, bajando, ahí voy, ahí voy. La otra, no, una vez fue a la vuelta de casa. Una fue en la puerta y la otra fue a la vuelta, que no llegué. Pero bueno, ¿a quién no le pasó ese accidente que la naturaleza, el cuerpo no resistió y nada? Listo, lo que estaba adentro tenía que salir, gente. Ya fue. Ah, Dios santo. Pero bueno, ahora Alvarito, ya estás adentro del juego. Ya me vas a poder quemar. No, perdón. No le tengo que decir a un amigo, nuevo amigo, co-keeper, que siempre está acá, fiel, junto al pueblo de la comunidad de Harry LJ-bajo. Dije el nombre al revés porque me pintó. No, no te mueras, Mika, porque sin vos este grupo no va a ser lo mismo. Así que nada. Ah, y ahora que tengo que contar, todos vieron el título. El título hoy sí lo tengo dedicado. Por eso puse. Para que. Ya me olvidé el título. Que lo leo. Puse miércoles de doctores cósmicos. Ahora, andate a cagar. Así te voy a decir, andate a cagar, puto. Miércoles de doctores cósmicos y seguimos con los descubrimientos estelares. Hoy tiré así esta frasecita mágica. Porque hoy se doctoró uno de los chicos del equipo, un amigo, así que nada. Le dije, ah, ¿qué título le pongo al vivo de hoy? Y nada. Como hoy la paleontología argentina sumó un nuevo doctor, un nuevo especialista en serpientes fósiles. Tiré ese título con esa magia media vendedora de humo, también podemos decirlo así, dedicada al doctor Colorado. Así que bueno, es la idea del título. Así que Mika, fíjate cuando vos te doctores que tiro un título loco dedicado a vos, ¿eh? Sabelo. O no. Tal vez me ortive. O haya dejado de streamear. Siempre me hago esa pregunta. ¿En algún momento dejaré de hacer esto? ¿Me piraré? ¿O... Tengo esas preguntas existenciales conmigo mismo. Bueno, terminamos este. Porque ven de vuelta, tengo que trazar la ruta otra vez. Cargar los 500, los 400 y pico de sistemas. Estoy haciendo las dos cosas a la vez.
Ahí tomo el nav y vamos a hacerle de vuelta importar ruta. Bueno, mientras lees acá, porque no vi. Opa. Bueno, faltaba tirar un. Una sonda más. ¡Ey, señor Saurio! Muy, pero muy, 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 muy buenas tardes, hermano. ¿Cómo dice que le va? Tengo que decirle muchas gracias por esos likes. Vamos a decir así. Y que suene medio raro. Gracias por esos likes cómplices adentro del Facebook de la comunidad hispana de Little Angelo. Boludo. Ahora miren, miren cómo se puso el chiquito. Yo te voy a decir algo. Dos cuestiones. Tengo rango alto. Lees bien las normas. Porque esto implica calaveras. No te hagas el loco. Que con eso yo no jodo. Pues tenemos un sistema de sanciones adentro de la comunidad. Nada, tampoco te ponga ahora en bardero porque vas a terminar con los otros 13 secuaces un día de vuelta troleando y te. Ahí sí se va a venir el baneo, ¿eh? Ojo, Alvarito. Nicesaurio, que lo estaba saludando usted. Muy buenas tardes, comandante. Y como te decía, por esos likes. En el Facebook, pues posta, ayer estaba totalmente ya sacado. Y eso que mis respuestas están siendo educadas. Y vamos a volver, gente, un poquito al tema ya de ayer que hablé. Bueno, que ahora entró el señor Saurio. Porque la toxicidad de los boludos adentro de esta comunidad quejándose y llorándose porque... Gente, juro que no toqué el botón. Tengo un miedo que tenga uno de los cables adentro del throttle del joystick que se esté pelando y está haciendo un falso contacto. O tengo un fantasma al lado mío que acaba de tocar el botón para que salte. Porque no toqué nada. Bueno. Así que nada. Ayer de vuelta, toqué este tema de la carta esa especial que se hizo, bueno, especial, la carta que sacó Frontier diciendo, che, gente, vamos a esperar con esto porque preferimos, es lo que ya todos sabemos, arreglar el juego adentro de primero de la de PC y que después se dé con el resto de las plataformas. Y nada, sigo leyendo eso, o sea, mucho pendejo. Boludo, niño, bola de cristal y la mar en coche quejándose, pero nada. ¿Usted cómo va su día adentro de esta bella galaxia? ¿Qué anda haciendo? Es más, y te puedo contar, Nice, que acá el niño Álvaro ya aprendió y ya se compró su colector de combustible. Hace un ratito me mandó la foto diciendo, mira... Que sea un tipo tierra. Y no esté en esa fina, delgada línea de mundo cuerpo helado. ¿Me escuchás bajo? A ver, para que suba un poco el... Decime ahora, ¿ahí cómo me escuchás? Ahí arreglé un poco el audio del... del OBS.
Mejor, joya. Te comento, antes de... No, fue ayer. Ya estoy perdido. No, el lunes, no sé por qué, me tiraron, o sea, me comentó Blackfire que posta, se escuchaba como un ruido de helicóptero. Se salía el sonido, entonces lo que hice fue bajar tanto la salida de la entrada como de salida del sonido y lo dejó de hacer. Y después no lo volví a tocar. Y ahora lo volví a subir de vuelta todo un poco, así se escucha bien. Es más, sos el primero, porque del resto de acá, de toda la gente que anda hoy por el vivo, bueno, no, nadie me dijo que se me escuchaba abajo. Así que nada. Pero bueno, tírate a vos, a ver, quiero tu opinión, ya que estamos, o sea, somos jugadores muy activos y nos encanta. A ver, si se me escucha despacio es porque estoy hablando lento. Ahora, si me decís que se escucha abajo, es otra cosa. Porque el despacio estaría una onda así. Vamos, otro planeta más terraformable. Saurio, que acabas de llegar, te comento. Viste que llegué al primer punto de interés mío. Modifiqué la ruta que arranqué, puse los cuatro primeros. Anoche me agarró la calentura. Dije, no, a la mierda, voy a hacer el que yo que. La idea original. Vamos, 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 esto se festeja. Gente, en menos de 10 saltos, dos planetas tipo Tierra. Dos. Porque con el sistema que arranqué hoy el stream, me quedaba por escanear un tipo Tierra y acaba de aparecer el segundo. ¿Ok? Lo que hice, Saurio, directamente fue escanear y voy a escanear. Y este tramo de 19.000 años luz adentro del juego va a ser simplemente estrella del tipo O, del tipo B y del tipo A. Voy con esa línea. De lo cual, que es lo que siempre comento, es en estos sistemas más probabilidades de encontrar sistema tipo Tierra, mundo acuático. Casi todos los sistemas estoy teniendo planetas terraformables, que son los sistemas que valen la pena. Y aparte es 6 y 7. El 6 es terraformable y este obviamente es un tipo tierra que es obviamente ya terraformable, pero que vale plata. Escaneado. Qué lindo que es este juego. Lo que sí está pasando, que desde lo que va en los saltos y en los sistemas que he escaneado, no encontré nada de exobiología. Que eso ya, ¿eh? Obvio. Aparte también, no te, mira, ¿ves? Antes me decías, ah, te voy a bardear. Yo voy a ser bueno y no te voy a bardear. La realidad, Álvaro, que en los planetas de tipo mundo acuático y los tipo tierras no son landeables, no se pueden aterrizar. A ver, dame un segundo que termino de escanear esto. Vamos a ver si este sistema tiene para aterrizar alguno de los planetas. Hay una simbología básica en el juego. Paren que estoy. Tengo que bajar. 5, 6, 7. De la segunda estrella, que es una tipo K. Hasta ahora ninguno terraforming. Falta esta de acá.
completado, bien, sin vulcanismo, sin nada. A ver, Alvarito. Vos acostumbrate que cuando vos ves planetas, cuerpos celestes, voy a poner de ejemplo este de acá, que ves que tienen esta media luna, que marcan una media luna, eso es un planeta landeable, o sea, aterrizable, se puede aterrizar. Todos estos planetas de acá, ¿ves? Todos vamos con el tipo Tierra. El tipo Tierra, hay cosas que todavía no están simuladas y estamos lejos todavía de lograrlos, que es... Che, este antes tenía un auto que si vos les dabas más al zoom, te mostraba el planeta en detalle. Bueno. A ver, acá. Gravedad 0,85. Mira, por ser un planeta tipo Tierra, una gravedad baja. Órbita, inclinación, ta. No, de acá no dice nada. A ver, composición. Está bien, ¿eh? Dice que es un tipo de atmósfera idónea para la vida basada en el agua. Bueno, acá pone la composición de la atmósfera, pero hay una realidad que en esta atmósfera no se pueden aterrizar todavía. La realidad es que aterrizamos en planetas con atmósferas menores a uno, a una presión de una atmósfera. Por ende, este tipo de planeta tendría que tener una atmósfera que no le veo la información que tire. Pero tenemos, sí, la composición de la atmósfera que dice nitrógeno, oxígeno, bueno, 1% de agua, rocas y metales y bla, 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 bla. Yo a este pibe lo mato. Yo a este pibe lo mato. Te voy a matar, Álvaro. El comienzo de mis streams estuve. Que era cuando Eránicus Mames bardeaba, estaba en pleno sol. Es más, un montón de misiones que hice desde Tierra y yo qué sé, estaba en el sistema solar. Qué feo, Álvaro. Sí, viajaré al sol cuando vuelva a la burbuja porque me interesa, necesito terminar de subir mi reputación con la federación. Así que, como la federación de pilotos tiene dominancia en el sistema solar, cuando vaya ahí mejoraré toda esa cuestión, mi estimado amigo. Pero nada, este cambio en la ruta la verdad que me gusta más. Igualmente este planeta Terra, este planeta tipo Tierra lo encontré en una estrella del tipo F, que también tiene chances, pero nada, para mí tiene más chances esta configuración de estrellas. Igualmente la que estamos más pisando son las tipo A, porque las B y la O... Hay menor cantidad, ¿ok? Ok, es muy probable que era en los comienzos. Sí, estuve en el sistema solar y más de una vez lo mostré el sistema solar en esos streams. Pero nada. Con tiempo volveremos e igualmente vos que ahora estás dando ya tus pasos un poco más firmes en el juego, cuando tengas una buena reputación, llegado el momento con la federación, vas a poder entrar al sistema solar. Eso es otra cosa interesante para el juego. Hay un montón de sistemas que están bloqueados según la facción dominante, si es el imperio, si es la federación. ¿Ok? Creo que de todos los sistemas que desbloqueé, el que más me gustó fue el de Sindarta.
porque ahí está la estación Jason Memorial, que es la estación fundamental, y esto Álvaro, que lo sabelo, pero esto para futuro, que ahí vas a encontrar todas las naves y todos los módulos, pero tenés que hacer todo un viaje y una cuestión. ¡Posta! Igualmente no te perdés de mucho. A mí me gustaría, no sé, me puedo, levanto así la mano, me puedo poner en tipo niño bola de cristal bobo, me quejaría porque ni Júpiter ni Saturno tienen simuladas todas sus lunas. Pusieron las más importantes. Pero Júpiter y Saturno cada uno tienen más de 20 y pico de lunas. Si pusieron todos esos cuerpos tras Plutón, eso está bueno. Pero nada, Saurio, no es. A ver, la realidad no me parece, no es tan. No es tan importante el sistema solar. Sí, no sé, que a mí me gustó decir, bueno, ver Marte terraformado. Pero eso es parte del lore del juego. Que tendría que leerme un par de cosas para el lore y hacer, mientras seguimos haciendo exploración, hablar del lore para aquellos que no juegan o que me ven amigos que sé que me ven y que contarles un poco más de las historias del juego, porque el lore es gigante. Este juego tiene un lore gigante. Che, Saurio, eso que te preguntaba, a ver si me escuchaste bajo, con esta cuestión de la noticia de ayer. ¿Vos qué opinás? ¿Lo ves positivo? ¿Lo ves negativo? ¿Vos pensás que la empresa va a perder jugadores, players? ¿O habría que darle un boleo en el orto a todos los boludos que se quejan de lleno? Con lo cual también tengo que hacer otro comentario. Que el otro día encontró un canal, me pareció muy piola, al cual lo sigo, pero bueno, justo hoy estamos transmitiendo que él hace Star Citizen. Que el otro día tuve así esa charla con él, o lo llevé por ese lado la charla en su chat, de las diferencias. Yo te, así, te provoco a que el próximo comentario de niño sufriente o de este, voy a decirlo, de este boludo que publicó ese video quejándose, haciéndose el canchero mientras mostraba una batalla contra Targoides, ponerle eso. Igualmente está en consola el pibe este. Pero me gusta su frase. A ver, sí, es una realidad. Es más, con esto que te iba a decir con Star Citizen, la última vez que lo dieron así gratis, yo cuando veo los requerimientos y que seteo el juego, me lo corría en media. Yo sé que Elite, cuando esto esté de vuelta optimizado, ahora igualmente lo estoy corriendo en Ultra. Lo puedo correr en Ultra. Horizon lo pude correr siempre en Ultra. Hasta yo tengo una diferencia que le noto en las letras, que si pongo la resolución del monitor en 4K, las letras se ven mucho más nítidas todavía. Sí. Yo creo, por eso te digo, yo lo veo como algo para mí cauteloso. Porque es lo que ponía y decía el otro, ayer. Yo creo que si sacan el DLC, como está ahora en PC, que está bastante roto, pero que de a poco lo van mejorando y lo van reparando, en consola estamos de vuelta en una situación de hello. Hello, Cyberpunk. Como ve acá está Álvaro, dice, jugar Cyberpunk.
Lo tengo que decir, Saurio, te envidio mucho. No veo la hora de tener yo mi propio casco, que son de las cosas a comprarme. El casco de realidad virtual. Que tal vez ya el año que viene el stream sea directamente con el casco puesto. O me eché un día con casco, otro día sin casco. Pero bueno, eso sí lo leo porque eso. Cuando publican los changelog del juego, las actualizaciones siguen diciendo, bueno, se optimizó tal cosa para la realidad virtual, tal esta para la otra. También no sé si lo tenés o lo seguís a Cayo, te lo recomiendo, que es otro streamer pero él es de España, que él es Cayo VR, porque juegan muchas veces con el casco. Sí, eso lo sé, por eso quiero esta condición más inmersiva de utilizar la realidad virtual, tanto para esto, para poder volar DCS, IL y Microsoft Flight Simulator. En DCS la gente que lo juega, por lo menos en ese simulador, dice que es alucinante. ¿Cuánto sale qué? ¿Un casco de realidad virtual, Álvaro? Mirá, la puta madre, yo por hablar, leer el chat, me pasé, a ver si le gano. Mirá, Álvaro, un joystick más o menos copado sale. Sí, a ver, los de alta gama. Estás hablando, sí, más de 50.000 mangos. Yo ponele. Yo tengo el Zytec, el X56, ¿no? Sí. ¿Vos cuál estás usando, Saurio? ¿O tenés las Oculus? Me imagino que debes tener las Oculus. Bueno, iba con eso. El T16000, Saurio, que lo podés conseguir acá en Argentina, lo podés pagar unos. Creo que unos 30 mil pesos, más o menos, como muy caro, casi 40 mil. Se consigue, ¿no? Hacés que te lo importen. Hay casas que te lo importan, que obviamente pagas después el derecho de importación, un par de boludeces más. Pero no lo vas. No lo vas a pagar tan caro. Yo te digo, yo cuando me compré el Zytec lo pagué en su momento 12 mil pesos. Estoy hablando de hace 3 años atrás con otra realidad y otro dólar. Hoy el Zytec, el que tengo yo, nuevo, está creo que 45 mil o 55 mil pesos. Yo tuve la suerte que justo vivo en zona oeste y el importador lo tengo acá a 20 cuadras de casa. Después, como dice. Sí. Así te voy a hacer, mirá. Y aparte, yo cuando compré el Zytec, vamos a hacer una chanchada. Permiso, ¿eh? Acá está. Ven todo siempre en rojo. No sé si se ve el detalle. Sí, ahí. Pasa que toma el celeste por el croma. A ver si le hago sombra. Viene con las líneas. Celeste, compré justo la versión, el modelo viene o que dice la caja Elite Dangerous. Lo conectás, Saurio. Ahí te respondo a lo tuyo también, Álvaro. Conectás el joystick, abrís el panel de configuración y pones Zytec y está totalmente seteado. Yo, la verdad, no me quejo. Yo lo único que sí hice fue modificar la configuración de unos Pinky porque me parecía más cómodo hacer el super crucero y el hiperespacio desde el throttle y no una tecla que está justo, un Pinky que está justo por debajo del throttle. Superficie escaneada.
Oh, la puta madre. Paren un segundo, pues lo tengo al. Vos seguís boludeando afuera, estás todo mojado y ahora me vas a ir a mojar la cama. Estoy cagando a pedo el gato. Dale, subite. Sí, subite. Acostate sobre la ropa que esté sucia arriba de la cama, choto. Es mi gato, lo amo un montón, pero es así. Entró todo mojado y se fue directo a la cama. Sí, yo te digo la verdad, yo dije que. Bueno, si ven movimiento que la tela de repente se caiga, es porque el hijo de puta se me va a colgar de la. Del croma. Iba a decir, el Warhol, yo. Es el sueño de decir, no sé, de acá a 10 años cambie, hablando de Roma. Dale, subite, sentate. Ven, acá está la cola. ¿Te vas a acostar? Che, no es hora de que te haga mimo, es hora que yo esté jugando tranquilo. Bueno, mientras lo acomodo y se siente y se acuesta arriba mío y me moja el pantalón, pues está mojado el choto. Iba a decir esto, sí, el Warhol es el. El Beerpil. Es una marca. No conozco esa marca de joystick. El Warhol es el ideal. Pues también como juego DSS es otro joystick. Que si lo conectás, se. Está prácticamente autoseteado. Más en un DSS que hay muchos botones para las cabinas cliqueables y esas cosas. Ahora, Álvaro, ¿qué es el Oculus? El Oculus es una de las marcas de casco de realidad virtual. Son de las es de las marcas más vendidas. Como dijo acá también Saurio, tenés las Quest, que es un modelo, creo que es un poco más económico. ¿Qué querés, chotazo? Que me mirás así. Dale, acomódate, boludo. Me estoy peleando con mi gato, porque se me sienta, me mira, como que no sé, está esperando que le dé un trofeo. Pero bueno, las Oculus es una de las marcas, tal vez las más comerciales. Yo las que me quiero comprar. Porque ya conozco gente que las tienen y son buenísimas, son las HP, las de Hewlett Packard, las River 2, que sacaron un segundo modelo, que dicen que son alucinantes. Que eso, Álvaro, prácticamente te pones un casquito y todo esto que yo en el juego, desde que tengo el Track IR, se nota y hay una condición un poco más 3D de la animación, es directamente estar inmerso adentro del juego. Para otras clases de simuladores es mortal porque iba justo a comentar eso. Una de las con la gente que juego DSS o jugaba hasta hace unos meses atrás, porque estoy bastante desaparecido del grupo, entro solamente para charlar. Gente que te diga, che, nos acaban de disparar un misil. Yo todavía no tengo ni la alerta sonando. Porque en los aviones de combate las alertas cuando llega un misil está sonando a unas 5 millas del avión. Bueno, él las podía ver con el casco a 60 millas. Porque la inmersión es tal que él, a la altura que nosotros íbamos volando, él veía la estela en el momento que el misil era soltado, porque el misil deja una estela cuando era soltado. Pero nada, las HP la semana pasada me quería morir. Estuve a punto de hacerlo, pero no lo hice, de escribirlo a un amigo mío que está en Nueva York y decirle, che, toma, me las compras que cuando llegue te las pago. Porque como sé que voy para la casa, las habían bajado $100. Estaban $499. Y tienen una resolución zarpada que pueden llegar al 4K. O sea, si tenés un buen seteo de máquinas, llegás a la resolución 4K tranquilamente. Y este bello sistema
casi 9 millones de crédito. Bueno, vamos a saltar al que... Ahora, después lo voy a buscar, Birpil. Y pregunta, Saurio, ¿ese tipo de mando es así también todo de metal como el Warhol? ¿O qué onda? Saurio, please, poneme en el chat. Spam, hagámosle spam. Poneme la página. El link de la página que lo cliqueo y me abre automáticamente el Chrome. Es mejor que el Warhol. Ok, entonces estamos hablando de que si el Warhol está... Creo que estaba $300 nuevo ahora, porque encima aumentó de precio. Estamos hablando que es algo que ronda los 500. Aleluya. Miren qué hermoso sistema. 45 cuerpos. Floki, te quedas quieto arriba mío. Hijo de puta, encima hasta que no le hago mimo, no se queda quieto. Pero sabes que te quiero mucho, Choto. A ver. Estoy mirando esto que me pasó. Summer Promo Fit. Ay, boludo. Pará. Decime que está para pasarlo. Floki, no pongas tu cabeza arriba. Oh, qué cornudo que es el gato. Gracias. Ah, tiene de todo. Pedales. Paneles de control. 232 euros. Bien. Hay... No. Boludo. ¿Estás seguro que son los dos riñones, Aureo, para comprarse todo? Aparte están los precios en euros. 189 euros. Esto es una belleza, gente. Wow. Sí, tenés razón. A ver, colectives, flysticks. Ah, vienen todas las formas diferentes. No, hijos de... No, no, listo. Esto, gente, prácticamente es ver porno. Para los que amamos la simulación, esto es ver porno. Sí. Yo creo que necesitas los dos riñones tuyos más, si querés, familiares. ¿Ok? No, no, boludo, zarpado eso. Nunca había visto esa marca. Y ya aparte ver los modelos, o sea, la forma de las bases. No. Beautiful. Bueno, así sale. Tenemos un bello sistema de 45 cuerpos. Vamos a empezar. Cuerpos rocosos. Bien. Vamos a buscar primero los gigantes gaseosos. Vamos a eliminar por parte el escaneo. Aquí están adentro de la segunda estrella. Primero elimino los... Mal, mal. No, boludo, está posta buenísimo. Esto es muy de niño. Si te lo compras, me avisas y le pido pedirle permiso a tu vieja, así puedo ir a probarlo. No, boludo, eso está zarpado. A ver,
¿Cuánto sale un casco de VR, Harry, en pesos? Hoy en pesos estamos hablando Mercado Libre, los tenés, no bajan de 120 mil pesos. Dame un segundo. ¿Querés saber? ¿Querés que te diga el precio exacto? Dame un segundo. Mercado Libre. Porque acá en Argentina se consiguen pocas marcas. Oculus es una de esas. Bueno, el Oculus Rift SPC, 200 mil pesos. El Oculus Quest 2, 140 mil pesos nuevo, Mercado Libre. Despropósito. Entre 130 mil pesos, Álvaro, y 200 mil pesos. Obviamente el precio del día de hoy en dólares, en pesos argentinos. Porque esto obviamente siempre varía de acuerdo al dólar ilegal y no al dólar legal. Porque los comerciantes tienen esa bella trampita. Ok, vamos a ver si alguno de todos estos. Ahí te hago mimo. Estoy sintiendo que estás ronroneando por lo bajo, choto. Le estoy hablando al gato, ¿eh? Y este movimiento de mano que hizo así. Exactamente. No, con 140 mil pesos te podés comprar una 3060 si querés. Común. Porque está eso, entre 100, casi 150 mil pesos la 3060. O una 2060. Lamentablemente tenemos, sí, nuestro mundillo, el gamer, está inaccesible para un montón de cosas. No, pero pará, el cable para enchufarlo a la PC, ¿de qué hablas? El cable de. ¿Vos tuviste que comprar el cable por separado para conectarle el. Por lo que yo vi, viene todo integrado. Sí, esto es un hobby caro. No sé si sería más fácil hacerte hobbyista y armar un avión. ¿Cómo se llama? Malísimo, boludo. Posta. Por fin aparecieron las biológicas. En este sistema sí voy a ir a ver la biológica. No, mentira, no voy a ir a ver porque están a 173.000. Si no me aparece uno de estos planetas con 8, no hago ese viaje. Por uno, y ya sabiendo que casi seguro son bacterias. Vale, necesito. A ver, esto estaba acá. La atmósfera. Ah, sin atmósfera, ok. Sí, porque esas que vos tenés es el modelo económico de las Oculus. Pero sí, lamentablemente todo esto se volvió algo caro. Igualmente yo todavía, o sea, no volví a revisar porque sabía que estaba pasando, que supuestamente estaba empezando a ver un descenso también en las placas de video. Biológica 3, bien. Biológica 4, sigue subiendo. Biológica 4, ¿verdad? Pero son dos planetas prácticamente iguales. Biológica 4. Pero nada, sí, es algo caro, es algo caro. Yo cuando cuento, esto ya lo dije muchas veces, chicos, pero yo la idea mía es, tengo un viaje pendiente, que iba a ser previo a la pandemia.
Bueno, voy a hacer ese viaje de 170.000 SL porque el planeta lo amerita. 5 de biológica. Va a aparecer algo con mucho más. Bueno, la cuestión es que mi idea es. Todos pueden ver el seteo mío actual. No tengo una mala máquina, pero quiero actualizarla ya. Y saltar y poder darme el gusto de tener una máquina de alta. Definitivamente de alta. Con lo cual, mis planes es poder comprarme una 3070. Pues la idea es quiero la 3070. Máximo una 3060, pero Ti. Vamos, estoy tratando de acomodar para que el gato quede cómodo. Ahí está, pongo, si las pongo. Estoy haciendo una fuerza para que el gato no se caiga. Pero bueno. De lo cual sé que más o menos qué tipo de microprocesador estaría aspirando. Que eso lo sigo pensando si me quedo entre un i5 o un i7, porque me gustan los i7. También estoy viendo el i9. Obviamente el Mother nuevo. La placa de video, más obviamente expandir la memoria, porque expandiría a 32 GB de RAM. Y parte del seteo actual que tengo, todo eso obviamente lo vendo. Pero sé que en todo eso, con el casco de realidad virtual, hay un billete verde en inversión grande. Pero nada, sé que es un riesgo que dije lo iba a tomar, que está endeudado por un buen tiempo, pero nada, lo pagaré, pero tendré la máquina que siempre quise. Pero no, es caro, o sea. Es más, yo hace 2 años atrás pude haber comprado, cuando compré en realidad el Track IR, me pude haber comprado acá las Oculus Rift, que las hubiese tenido de una y las pagaba en ese momento 12.000 pesos. Vean lo que se devaluó el producto. Ay, Floki, la puta madre. A ver, ahí, dale, acomódate ahí. Ahí estás. Vas a estar más cómodo, yo puedo seguir jugando, me vas a cagar, no voy a ir a tierra, me cagaste, choto. Pero bueno, sí, es como dice Saurio, esto es un hobby caro. No es hora de juzgar. Bueno. A ver, de esta primera estrella, que es un tipo B. Vamos a mostrarlo. Tenemos el planeta 5, que es terraformable. De la segunda estrella, bueno, tenemos toda esta seguidilla de gigantes gaseosos con muchos planetas. Y el séptimo era el que tenía bastante exobiología, pero lo voy a dejar pasar. Porque tengo, vamos a decir, al bebecito, al pequeño Floki, entre mis piernas y no lo voy a echar. Pero nada, ¿qué hora es? Ok. Igualmente, gente, hoy ya son las 9 de la noche, es casi hora de bajar a cenar. Termino con este sistema. Floki, ¿qué estás buscando? No hay nada, hay que agarres y muerdas. No piensen mal tampoco ustedes, ¿eh? El 5. Ajá. Ah, yo te decía, Saurio, no sé por qué eras argento. Ok, estás en España.
Bien, perfecto. ¿Pero estás haciendo misiones con la nave, Álvaro, o estás haciendo misiones terrestres? Yo pensé que eras sargento, Saurio. No sé por qué te hacía que eras de acá, Argentina. Perfecto. Bien ahí. Bueno, pero en tu caso, pará, ahora voy a ser malo. Tal vez un buen tiempo de ahorro, te podrías comprar el joystick. Esto es de malo, o sea, ah, no, porque él vive en España, gana en euro, no, pero bueno, las realidades son, cada uno conoce sus realidades y... pero bueno, si sabes hacerla bien, ese joystick. En un buen tiempo lo puedes tener, porque es lo que yo te decía. O sea, yo tengo el Zytec. Espero algún día poder comprarme el Warhawk, pero no sé, de acá 5, 6 años más. Porque la realidad es que el Zytec es un joystick de puta madre. Pasa que, bueno, el Warhawk es como el. Ah, perfecto, puro mensajero. Buenísimo, Álvaro. Sí, por eso te digo, o sea, porque estaba viendo el stick, un solo stick, según si también sos de jugar DCS, te agarra esa manía de decir, ah, no, ponele, no sé, a mí me encanta o el módulo que mejor sé manejar o andar es el 18, es decir, bueno, quiero el stick con la forma del stick del 18. Pues si tenés que sumar por cada módulo, ahí tenés que ser millonario, ahí sí hay que... ser millonario o buscarse, ponerse novio con la hija de algún jeque de Arabia Saudita, esos que tienen petróleo, que escupen plata directamente para comprártelo. Pero no, posta están muy buenos esos mandos. Especialmente me gustó, hay un par de bases con muchos botones, que eso si querés configurar y hacer cosas. Zarpadas van como piña. Pero tranquis, tranquis, tranquis. Y pregunta los cascos que vos tenés de VR o de VR, como se dice en España. ¿Tenés una es full compatible con todos los juegos o tiene alguna plataforma de ejecución que te dice, bueno, este juego sí, este juego no? Me imagino que Elite te lo corre. ¿Qué onda eso? Porque siempre me llamó la atención, o sea, sé que son los modelos económicos y que nada, podés tener limitaciones. Pero también me sorprendía que tengas que tener los cables para conectarlos por separado. Pues yo por lo menos las veces que he leído las especificaciones de lo que trae la caja del casco, te trae todo. Todos los cables. Y he visto alguna que otra vez un unboxing y bueno, nada, las cajas traen todos los cables necesarios para... el aparato. Ah, ok. Listo. Es una cuestión. Y con los juegos compatibles, o sea, con qué, o sea, vos podés cualquier juego, no sé, poner de primera persona, ¿no? Cualquier tipo de shooter podés subirte. Ok. Con otros simuladores, ¿algún otro simulador de vuelo lo pudiste probar? ¿Un IL, un DCS, un Microsoft Flight, un X-Plane? Ok. No es compatible con todo. Perfecto. Sí, que eso es algo también que estaba viendo, porque decís, cheme, y no te es compatible, fue pegarte. En la frase bien argentina es pegarse un corchazo literalmente en las bolas.
Perfecto. Bueno, estamos llegando al susodicho planeta del día de hoy. Y con este gente sí cierro stream porque ya veo, miren, tenía dos mensajes de WhatsApp. Me pareció un tercero. ¿Vieron? Bueno, escaneo este sistema, gente, y cerramos el... No, 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 no te acerques tanto, hijo de puta. Hijo de puta. Porque ya tengo el mensaje del la comida ya está. Suena lindo. Voy a tirar los cuatro porque ya veo que me quedo corto, más por la distancia. Bueno, otro bug interesante que estoy viendo y me tendría que poner a llorar es que las líneas planetarias están totalmente desfasadas. Estas se mueven, vibran. Señores de Frontier, su juego es una cagada. No los quiero más. No voy a jugar más en mi fucking vida. Este puto. Gente boluda, qué haga. Puedo estar así una semana puteando a esa gente. Pero bueno, dejé dibujado un hermoso rombo en el planeta. Impactá, impactá, impactá. Bien. Sí, yo lo había sacado eso. Yo se lo había sacado, no me acuerdo por qué lo volví a meter. Y nada, lo tendría que volver a desactivar porque lo de las líneas orbitales era como que dije, no, esto es muy fácil. Hay que meterle un toque más de realismo. Bueno, gente, por hoy se dice basta para mí, basta para todos. Les agradezco a todos, Saurio, Mika, Magalba, que ya se fue a dormir. Yoru, Dorima, Redrum, que me hostearon hoy otra vez. Gracias a todos por darse una vuelta, por darse un ratito y darme este apoyo incondicional por cada día que prendo cámara. Así que se les agradece un huevo, se los quiere un montón. Y nos vemos mañana, gente. Igualmente para mí, Saurio, un placer y muy buenas noches para todas y todos. Y al que le guste usar el todes, también le meto el todes. Hasta mañana, gente. Bye bye.